podía ser interesante el guion era precisamente para habilitar esa Nidalee. No sé si es que no se ven confiados, ¿no? O el propio Onanasis no lo ve claro. Pero es verdad que esto sí que es muchísimo más todo o nada, ¿no? Cardenete, realmente. Además, sabemos que con Udyr es el ganqueo. No sé yo si se van a atrever con el dive. Ay, cuidado, Wendelboe, que tiene que acabar flasheando, pero esto era un baiteo. ¡Ha caído Santas! ¡Es ruteado! Veremos si puede escapar, no tiene destello, lo acabo de utilizar. Va a llegar el root por parte de Javier. ¡Palmetazo! ¡Nalgada! ¡Y primera sangre! ¡Que cae para Rayito! ¡Primera sangre para Rebels! ¡Fue baiteado Santas! ¡Cayó en el viejo truco del support desvalido! Y eso supone la primera sangre para un Aphelios que otra vez va a tener un papel muy protagonista, Fernando. Y aquí Ananasic probando un poco de su propia medicina o el equipo de casa en general, porque recordad ese quinto mapa en el que el Trundle hacía lo que le daba la gana. Estaba todo el rato en la botlane porque sabía que la condición de victoria pasaba por anular a la Kalista de Legolas contra la Sivir. Y aquí tres cuartos de lo mismo en el caso de Javier, que de nuevo se sacrifica, tira ahora el teleportal para no perder tanto en la calle central, pero se desplaza dándole aire a Miniduque solo con tal de meter esa doble E, que no impactaba sobre Santas, pero sí que permitía a Davis estunear al Pyke y llevarse la primera sangre en esta partida, a pesar de que ahora hacen el dragón de montaña. Vamos a ver, sería importante. Y el otro punto clave, lógicamente, va a ser ese nivel 13, 14, 15 del Orn cuando vaya mejorando los ítems. Dragón completamente gratuito para el equipo de Case, que tenía la prioridad en medio. También, por supuesto, en la calle inferior vamos a tener una vez más, bebé, estos Hex portales en la grieta del invocador. Así que Alma Hextech, muy importante también para campeones como Yone, Kalista, la propia Vi incluso. Y te cuento sobre todo para saquear mucha vida. Y por supuesto, un Orn, que es un auténtico tancarro con el desconsuelo de Liandry. Bajaría un poquito más, pero quieren forzar ya directamente la cabra. Que solo pegan Nautilus, pero no van a buscar nada más. Llega la cabra, va a buscar Wendell ahora el re-engage porque llega la andanada de cañones por parte del pirata. Están reventando a Raven, el dios de la forja, que tiene que flashear, le tiene que tirar el curar. Y va finalmente a salvar su vida, a no ser que llegue Javier. ¡Vaya Viz acaba de meter! ¡El Pomper que puede darle la teamfight a su equipo! ¡Carga las profundidades! ¡Van a cazar a Nanasek! ¡Palmetazo! ¡Nalgada! ¡Golpetazo! ¡Y muerto! ¡Que te vas a la grada! ¡3-0 para Rebels! ¡Dos kills que acaban de sacar en esta fight! ¡Van a llevarse el dragón! ¡Van a conseguir retrasar el alma Toad! ¡Y sobre todo, dan un golpe sobre la mesa! ¿Queremos escalar? ¡Sí! ¡Lo vamos a hacer! ¡Tampoco hace falta! Es que rompe, ¿no? Rompe un poquito lo el que tempo. Es casi ahora mismo, ¿no? Veíamos a Raven tirando la cabra mientras Miniduque limpiaba el campamento. Cuidado aquí. Cuidado porque van a buscar en Gate, que está el problema. ¡Ah! Lo va a deletear Java. Buenas noticias para Case. Cuidado con Miniduque, que todavía tiene que volver para atrás, pero está pegando una paliza. La torreta de la Toblin, que la acaba tirando Case, como decíamos. Segunda torreta de la partida. Se colocan por delante en el marcador de oro, pero insistimos, Fernando, en que esto no son buenas noticias cuando tú lo que quieres es snowbolear a Raven, que está buscando a Vértigo. Vértigo, que a lo mejor no se ha dado la cuenta. Va a llegar el TP por parte de sus compañeros. Van a intentar salvar a Vértigo, pero me parece a mí que es totalmente imposible. La llamada del dios de la forja llega al base. Intenta aguantar el pirata, pero lo van a acabar rematando. Miniduque, que se lleva la kill. Dos kills para Case por fin en este mapa. Vamos a ver, desde luego que obligación no tienen. Cuidado aquí a la posible cazada, bebé. No sé si tienen daño para acabar con Raven, pero... ¡Ay! Cuidado que llegan a Nasik, va a tirar la ultimate. Llega la llamada de Dios de la Forja, todo el mundo por los aires. Miniduque medio todo el mundo, pero acaban de deletear al pobre Miniduque también a Raven. ¡Vaya gancho de Wendell! Que van a acabar también con la vida de Java. Ananasi que se queda a 20 de vida, pero Rebels que vuelve a encontrar una buena pelea. Rebels que va a irse a hacer el Barón Nashor. Rebels quiere acabar esta partida por la vía rápida, Cardenete. Rebels haciendo lo que todo el mundo critica en el bajo, ¿no? ¿Por qué le hacen focus al tanque? Pues oye, al final, si está un poquito desposicionado y le puedes matar antes de que empiece la pelea, te sale muy, pero que muy rentable, Toad, porque al final sí que se están dando estos 5 para 5, incluso en situaciones favorables para los rebeldes, que no solo se llevan el Nashor, sino que al final también van a denegar el segundo dragón. Claro, es que la cosa es que por algún motivo casi ha decidido continuar la pelea cuando Raven, es que antes de empezarla ya estaba completamente fuera. Además ha sido otra vez una teamfight en la que no ha terminado de entenderse todos los miembros de Case.
cierto segundo dragón, ¿no? En este caso que asegura... Está también amenazando, valga la redundancia, el conjunto de Reves, la zona del varón Nasor. Saben que Kase va a querer pelearlo. Cuidado aquí, porque Vértigo tiene que flashear. Llegan a Nasi con la ultimate, llega también Mini Duke. Le quieren reventar, le quieren deletear, y es que lo van a hacer. El pirata que acaba cayendo, se lo lleva Mini Duke, la torreta de la Boldin, además que se la lleva Raven. Buenas noticias para Kase, que siguen sin rendirse, Fernando. Se revuelve en una situación complicada, porque contra el bufo del Nasor normalmente está... Precisamente en este aspecto para Kase. Y además, Javier ahora mismo está con curar, no tiene el teleport en el libro de hechizos. Y ¡uy, coño, la paliza! ¡Uy! ¡Que le va a meter a Vértigo! ¡Qué bien lo acaba de hacer Mini Duke! ¡Ha deleteado a Vértigo! Torreta de medio que se lleva a Rebels, pero parece que Ismael, parece que Mini Duke no quiere quedarse sin jugar la final, ¿eh? Está activando el modo Super Carry. 3-1-0 para él. 262 minions. Y lo estamos diciendo. En estos playoffs que pueda machearle, así que siempre Kase se va a poder garantizar esa condición de victoria, ¿no? El, ya sea 1-3-1 si es que Raven está defendiendo en el lado contrario, o simplemente con el 4-1 empatando a Vértigo con Mini Duke. Mini Duke, que le encontraba, le esperaba en el arbusto mientras vaqueaba y le acababa deleteando. Que ha escapado muy rápido, ¿eh? Sabiéndose en el lado débil. Se ha encontrado un caramelito, pero después no podía prolongar la jugada a Toad. Y ahora, cuidado, porque va a llegar Davis. Perdona, Toad, que te interrumpa, porque es que ahora Miniduke puede estar en problemas. Llega Javier, llega Davis, Viz, todo utilizado para acabar con Miniduke. Rayito para adelante. Y la kill, lamentablemente, que se la queda a Wendell. Pero una kill es una kill. Shutdown que se lleva el Nautilus. Shutdown para el support de Rebels. Miniduke, que ahora sí ha muerto, quizás. Se antoja complicado. Se antoja complicado. Tienes que jugar contra los barriles del Gunplank, contra Seraphim. Y contra el Aphelios, ¿no? Parece bastante difícil. Van a empezar el dragón. Kase que quiere pusear la calle central. Podría ser el tercero para Rebels. Tres dragones este. Que van a suponer un bufo muy importante. Ya se quedan al uno del alma. El varón Nasor que no... Es que Kase ya no solo en esta partida. Es que en toda la serie no les hemos visto jugar mejor las Teamfights en ningún momento. No, no los hemos visto mejor y ahora quieren empezarse ese varón Nasor sabiendo que el escalado lo deberían perder, aunque Miniduke... Bueno, si es Rebels el que lo ha empezado, ¿para qué estoy diciendo? 8000 de vida que tiene, Miniduke buscando el flanco, entrando por el río sus compañeros, quiere Miniduke ser la estrella, le han puesto un guardián de visión total, llega la llamada del dios de la forja y ahora Miniduke, que puede tener importancia, tira de ultimate, se ha atendido a dos jugadores, Wendell, que intenta tanquear, Vértigo también tiene que acabar flasheando, mira, a ver qué hace Thunderlord, llega el Base, ha pillado a Nanase, que tiene que flashear, palmetazo, nalgada, resurrección del ángel guardián gastada, va a llegar también el gancho por parte de Wendell, totalmente cazado Raven. Ananasi que no escapa, el pirata lo remata. Llega la ultimate de la Felix que golpea solo encima del dios de la forja. Y ahora Kase que tiene que intentar alargarse. Va a tirar de portaje este Mini Duke. Va a poder irse de la zona. Es un 1-0 Seraphim que vuelve a hacer la magia de las curaciones. Empieza otra vez el balón a los Rebels. Y parece que Kase quiere volver a intentar pelearlo. Está saltando por la zona, lanza el gancho, no engancha a nadie. Valga la redundancia, acaba recibiendo el golpe por parte del pirata Mini Duke intentando pokear los barriles de Gunplank que hacen espacio. El balón Nasor que se lo lleva a Rebels. Barón Nasor para los chicos de DGA, Barón Nasor para los rebeldes. La situación me ve así que se va de nuevo a meter algo de presión en la línea lateral, pero a estos chavales habrá que pararles en algún momento. Split push contra Nasor, no, era para buscar el flanqueo. Va a llegar la llamada de Dios de la Forja, golpea encima de Ludir, que acaba por los aires, la torreta que cae. Y ahora quieren buscar el engage, entra con todo, Rayito, que está en medio de todo el mundo. Cabezazo por parte del bueno de Raven, pero acaba de caer la pobre Vi. Tira el ultimate Mini Duke, se hace de oro Wendell para intentar sobrevivir. La andana de cañones que sigue golpeando. Y el que está muy tocado es Raven, intenta Mini Duke acabar con la oleada por lo menos, para hacer un poquito de tiempo. Pero Rebels, que se ha llevado dos kills. Rebels, que se va a llevar el inhibidor de la calle central. Rebels, que empieza a abrir la base. Todavía tienen minions y parece incluso que quieren acabar. No serán capaces, ¿no? Santas que tira para adelante, Santas que tiene que ser recogido por Java. Java, perdón, porque podría haberse metido en un problema. La primera torre Nexo que cae, Java que intenta defender. Empiezan a caer las lanzas, Mini Duke que aparece desde base. Rebels que parece que quiere largarse de la zona, se hace de oro. Llegan los barriles, frente a Gunplank. Van a defender, acaba cagando, fachando. También acaba uniendo Mini Duke, solo está vivo Santas. Y esto va a ser 3-0 para Rebels, que se va a colar en la gran final. No eran los favoritos, no, nadie quedaba un duro por ellos en esta serie. Pero van a meterse en la final. Y sobre todo, se van a jugar con Guasones. No solo el título, sino...